Chicos, ¿se acuerdan cuando hice Boy War? ¿Cuando hice Random Battle? ¿O cuando hice cualquiera de las series? Bueno, este va a ser el resumen del final de estas series: Random Battle, Demon Hero y Boy War. O sea, va a ser al revés del orden. Tipo, va a ser desde la última serie que hice hasta la primera serie que hice. Entonces, esperen eso, ¿no? Después vamos a hacer la trama principal, que está piola. Y espero que les guste. Básicamente, la trama será. Que hay como unos chabones, ¿no? Que son re fuertes, son malos, 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 malos. Y quieren absorber todas las máquinas de tiempo. Ahora, como quiero explicarles antes una cosa. Es que ahora hay líneas de tiempo en el multiverso XLD. O sea, cada línea de tiempo tiene todo el multiverso adentro de esta. O sea, tiene todos los universos y más, y dimensiones, etcétera. Y además de eso, ¿cómo era? Así que cada línea de tiempo, además de ser. Es muy complicado. Pero básicamente, cuando pasa algo malo, ¿no? En la línea de tiempo del multiverso XLD. O pasa algo bueno, la línea de tiempo se duplica. Y así, 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 infinitamente. Haciendo infinitas líneas de tiempo. Ahora, me falta poco tiempo para terminar esta introducción. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Hay sectores en donde pasa lo mismo, nada más que infinitas veces. Igual que el otro sector, que es el sector 1. En donde pasa lo mismo, en otra vez. Y hasta que hay más líneas de la concha de tu hermana. Básicamente, estos chavales, ¿sabes qué? Miren la película. Empecemos por lo que pasó en Demon Hero. Pasó mucho tiempo desde que vimos a nuestro demonio en acción. Entrenó, practicó y lo hizo una y otra vez. Después de mucho tiempo, dejó al mayordomo, el Demon Hunter, hacer el resto de convencer a las Demon Hunters de no atacar al infierno por lo menos por un tiempo. Después intentó amigarse con demonios. E intentó y lo logró. Todos estos demonios fueron acompañando en su historia a poder hacer que Lucifer para atacar a los humanos. Y esto es como salió la historia final de Demon Hero. Muy bien, amigos, este es el momento que estábamos esperando. Lucifer y nosotros. Oye, Pasix, ¿no tienes un plan? ¿A qué te refieres? Íbamos a tratar de hablar con Lucifer y si no. Sí, es verdad, Pasix. Necesitaríamos un plan, no necesitamos simplemente tratar de confrontar a Lucifer mismo. ¿No recuerdas quién es su padre? Él es el hijo de Lucifer, esa es una ventaja muy grande. Solo necesitamos protegerlo, ese es el plan. Realmente no te entiendo, lo dice como si fuese fácil. Chicos, chicos, cálmense, no hace falta pelear por esto. Yo lo tengo todo bajo control. Si ustedes necesitan que me ayuden, me ayudarán y yo los ayudaré a ustedes. Esto se trata sobre lograr la paz entre los demonios y los humanos, nada más. Pasix. Mira, mira de allá. ¿Hola? Deberíamos intentar interrumpirlo. Parece estar muy ocupado para hablar o hacer algo. ¿Me escuchas? ¡Despierta! No te detengas, Pasix. Tú puedes hacerlo, no te rindas. Así es. Eres nuestra única esperanza para lograr este objetivo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Gracias, chicos. A todos ustedes. Realmente no saben cuándo me ayudan. ¡Lucifer! ¡Padre! Amigarte con ellos y ser los amigos de esta forma. Yo entendí. Tú no eres mi hijo. Nunca lo serás. Y por eso no dejaré ni uno solo de ustedes yéndose a este lugar vivo. Incluyendo vos, Pasix. ¿Qué? ¡Todos! ¡Rápido! ¡Va a ser una! Nosotros vivimos, lleno de injusticia, muerte y crueldad, con seres que son malvados, ignorantes. Chicos, en este mundo chicos, no tienes que hacer el trabajo de limpiar esa crueldad e injusticia. Tú la aumentas y eso es lo mejor para ellos. Todo esto era necesario. Así aprenderé
Así aprenden las personas o los demonios matando a todos los que aman y a sus amigos. El único que aprenderá así es tú, Parsix. No. No. Tú estás loca. Bueno, padre, ¿no es esto lo que tú querías? ¿Que me convirtiese en un demonio de destrucción y más poderoso que vos y que siguiese lo que vos empezaste? Ya destruí todo el infierno, iré por las demás dimensiones y universos. Y no puedes detenerme, ya no. Tú querías que fuese malo, ¿no? Aquí lo tienes. Hasta luego, vemos en lo que quede este mundo. Hijo. Tú ya no eres mi padre. Y ahora yo soy el malo de la historia. Tú eres un estorbo, una mosca. ¡Hasta luego! Ahora, a destruir a todos y a todo. En Random Battle las cosas eran diferentes. Parecía que todas las guerras llegaban a un fin. Buscan en todos lados. Tiene que estar por ahí, X Roja. Debe estar escondido o puede estar moviéndose ahora mismo. Así que por favor, búsquenlo ahora. Búsquenlo por todos lados. Una orden. X Roja, estás rodeado. Riñe Tadra o... Chicos, ¿a dónde se fue? ¡Sigan buscando! Oigan, ¿encontraron rastros de X Roja? ¡Hola, motherfuckers! ¿Eso es realmente todo lo que tienes? Tú no, pero él sí lo afectó. Eso no era veneno, ni gas venenoso. Era un gas combinado con un virus que funciona infectando el cerebro de las personas o de los seres orgánicos, volviéndolas, como ves, completamente locas. Sin embargo, tú y yo nos afecta, porque somos androides. Así que por fin hicieron algo para descubrir a los no androides y a los androides. Eso es bastante mortal. Sin embargo, no está aquí el jefe original. ¿Dónde está entonces? Lo estoy buscando durante 2 años. ¿Dónde está King Purple? Ya estoy cansado de sus versiones androides. ¿En dónde está él? X Roja, te daré 2 pequeñas opciones. O te daré mi ubicación y podemos pelear hasta la muerte uno a uno. O podemos ayudarte entre todos y darte la misión y darte la oportunidad de conseguir la paz mundial en el mundo de Random Battle. Oye, mira, hice una reunión con el Consejo Rojo. ¿Se podría, tipo, planear? Sí, X Roja, se puede. Hay actualizaciones del Consejo Rojo de que están completamente desocupados. ¿Para qué es la reunión? Muy bien, X Roja, ya estamos todos listos para escucharte. Veamos qué tienes, X Roja. Ok, escuchen, sonará raro, pero los de Nación Púrpura, Purple King, él mismo, dijo que quería la paz mundial porque dijo esto. Miren, esta es la grabación que yo obtuve desde mi cámara.
¡Pero señor! ¡No es lo que queríamos! ¡Necesitamos la paz mundial! ¡Necesitamos que todos los países estén unidos y que paramos la guerra! ¡No era esto lo que queríamos nosotros! ¡Cállate, Quiroja! ¡Esto puede ser muy peligroso para toda nuestra nación! ¡Y tú estás aquí proponiéndolo! ¡Eres muy responsable para todos nosotros! ¡Yo no puedo aceptar esta propuesta! ¡Adiós! ¡Pero si tú no digas una palabra más! ¡Te expulso de esta nación! ¿A qué mira se refería con expulsarme de su nación? ¿No era nuestra nación? X, Roja. ¿Acabaste de hablar siendo muda? Después de eso, Dark Rose tiene que explicarle muchas cosas a X Roja. Y ahora mismo les explicaremos una cosa que va a ser muy fundamental para esta historia. Y tal vez muy fundamental para varias otras historias de este verso. En el principio, obviamente no había nada. Lucas Asprea creó el verso como una línea de tiempo. Todo el verso estaba dentro de esa línea de tiempo. Pero cuando algo malo o bueno pasase, esa línea de tiempo se duplicaba, haciendo una nueva y distinta a la anterior, duplicándose infinitamente. Ya que cada vez que algo malo pasaba o algo bueno pasaba, esta línea de tiempo se duplicaba. Una y otra y otra y otra vez. Oh, pero no es solo la línea de tiempo original. Toda la línea de tiempo les pasa esto. La línea de tiempo malvada, la línea de tiempo buena y toda la línea de tiempo. Además, cada grupo de estas líneas de tiempo infinita tras infinita tras infinita se llaman sectores. Cada sector tiene este sistema que protege al multiverso, porque nadie lo podrá destruir, ya que no importa cuán pequeño sea, hay líneas de tiempo infinitas tras infinitas tras infinitas, así que nunca se va a poder borrar. Pero algunos seres malvados de algunas líneas de tiempo intentaron de por lo menos conquistar algunas o varias líneas de tiempo o incluso sectores, lo que es casi imposible. Pero lo intentan. Seres malvados, muchos, demasiados, tal vez infinitos hasta cierto punto, yo por con cómo funciona la línea de tiempo en este verso. Pero se preguntan, ¿qué estarán haciendo? ¿O qué línea de tiempo intentarán ahora? Nosotros somos los destructores de tiempo. Nosotros conquistamos o destruimos, absorbemos la línea de tiempo del verso. Nosotros no tenemos piedad, nosotros no tenemos compasión, y a nosotros no nos controla nuestro creador. Nos hacemos cada vez más fuertes cada vez, pero ellos nos detienen. Por fin te encontré, Hacker Green. Ay, no esto de nuevo. ¿Cuándo van a aprender el riesgo de esta situación? Son idiotas. No se preocupe, señor. Yo me encargo de ese hijo de perra. Solo de la orden. ¡Wolfie Nicolas! ¡Ataca a ese intruso! Bueno, veamos de qué mierda está hecho este fucking Nicolas, ¿eh? ¡Voy, Hammer! ¡Legendaria ballena azul! ¿Qué eres, una pinche caricatura? ¿Pero qué? ¿Realmente el tipo es una caricatura? ¿Qué te vas a tomar a Joaquín Nicolás? O sea, ¿por qué lo intentaría? Estoy tratando de derrotar a Hacker Green. Bueno, mi turno es el martillo. ¡Ajá! Estudio 6lab.art.
¿Sabes lo que significa esto? Acabamos de encontrar el origen. Es la única que tiene línea de tiempo original. Es la única. Es la línea de tiempo que empezó todo. Todo. Si nosotros absorbemos esta línea de tiempo, si nosotros derrotamos a todos los de adentro, vamos a ser dioses. Por fin lo logramos. Pasó un año. Señor. Esa línea de tiempo está protegida por Lucas Aspera Real. El Real. ¿Sabe lo que significa eso, cierto? Por eso tenemos el plan B. Usaremos la bomba temporal para amenazar a Lucas Real. La bomba que puede destruir todo el sector 1 y todos los demás. Oye, mensajero cero. ¿Qué? ¿Realmente es el mundo bajo resistencia? No solo eso, sino también su poder está aumentando de alguna forma, pero no sé qué. Ah, al fin, soy libre. Después de tanto tiempo, he vuelto. ¡Ya lo vi! No me enojo. Yo aparezco. Yo soy Shadow Nicolas. Oye, Zack. ¿Qué te pasó? Despierta. Su energía se fue por completo. Espera, ¿será que? No, ese tramposo hijo de perra. Como Zack es un boy life, solo tiene el alma. Y por eso le sacó su alma. Ok, a la mierda. No hay otra opción. Es la única forma de salvar a Zack. Final de mi querido diario. Han pasado 2 años. Realmente mucho ha cambiado. Desde que Dark Rose me contó sobre mi padre y que la razón de por qué su mudez se fue por unos segundos en ese extraño día es por la Kingsome Energy. Seguramente su mayor recurso para pelear contra dioses y seres superpoderosos fue la Kingsome Energy, que puede negar, cancelar, repeler cualquier cosa. Sin embargo, mi padre estaba viejo y mal. Entonces la Kingsome Energy hizo que se muriese en combate contra el dios de Random Battle, The Eye of War. La siguiente tarea después de desinfectar a todos los rojos del virus de Random Battle, que ahora estamos completamente libres de y somos conscientes de lo que está pasando. Tendré que derrotar a Eye of War para que Random Battle sea libre. Bueno, X Roja, ahora solo tienes que ir por el portal y ir hasta allá. Tú eres el único en este universo que tiene la Kingsome Energy. Eso no podemos hacer mucho. Querido diario, antes de irme, usé una de las aplicaciones del Crimson Energy. Tocar a una persona muda puede causar que ya no sea muda. Lo mismo con una persona ciega o una discapacitada que no puede usar las piernas. Kim Crimson tiene razón. No puedes morir ahora. Es una batalla para todos nosotros, para salvar al universo. Una última cosa. No nos falles, por favor. Muéstranos que estos 2 años valieron la pena. ¡Jackie Roja, ahora! ¡El portal se cerrará! No te preocupes por nada. Y nadie es X Roja. Escuchas sonidos y gente gritando.
y gente sufriendo. Porque esta es una dimensión que está conectada al futuro, pasado, presente y todo el tiempo existente al mismo tiempo. Todos los acontecimientos malos de Random Battles están conectados a este mundo y son creados mediante esta mundo dimensión. Esta dimensión siendo Time War Dimension o Dimensión Temporal de Guerra en español. Tú eres literalmente God of War, ¿no? Y tú literalmente eres X Roja, tratando de hacer a tus pequeños amigos de toda esta guerra. Lo siento, pero es lo que tienen que sufrir para que este mundo siga su flujo. Eso es todo sobre ti. ¿Piensas que también te estuvo observando durante 2 años? Eres muy, pero muy ingenuo. ¿Ataques de luz te van a reducir la luz? A ver este papeleo. ¿Ah? Ah, mira tú, buenos recuerdos. Ah, jefe. Chong, ¿sabes que puedes llamarme Zack, no? Soy el nuevo líder de Ligadores, pero tú eres amigo mío de hace años. Es que la misión de los Shinigami de encontrarlos. ¿Te estás ocupando de ella? ¿En serio? Sí, ¿por? Unos Boy Lives empezaron a buscar la base de los Shinigami nueva, pero cuando la encontraron, murieron. Y eso mismo. Pero jefe, ¿cómo? ¿No piensa que es un poco exagerado? No puede ser usted. Usted tiene poder infinito. No entiendo. ¿Por qué no es usted solo? Solo estoy entrando por menos de 5 años. Acabaré esto yo mismo. Para siempre. ¿Podría hablar con él? Actualmente X Roja está en una misión de extremada importancia. Por favor, no podemos llamarlo ahora. ¿Quién es usted? Soy su amigo. Por favor, solamente llama a X Roja. Es muy importante. Bien. Ya tengo control sobre el cuerpo de Zack. Ahora puedo contar el 80% de sus cosas. De su cuerpo. Oh, shit, un segundo, eso es uno de los destructores de tiempo. Mira, niño, no importa si eres destructor de tiempo, ¿sabes? No tengo tiempo para esto. ¡Ya suéltame, bastardo! ¡Ya! ¡Ay, bastardo culiado! ¿Qué? ¿En dónde no estamos? X, Rojas, estamos en otra línea de tiempos. De verdad, necesitas escucharme. Te doy una razón de por qué te trajiste aquí. ¿Por qué debería escucharte? ¡Toma esto! ¡Este mini tanque de gas convierte todo el aire en gas! ¡Hagas, X Rojas! ¡Claramente destruirás todo el planeta! ¡No podrás derrotarme y no te beneficiará en nada! ¡Detente, déjame explicarte! ¡Esto es por todos mis amigos y por lo que hiciste a mi mundo! ¡Cómete esta, imbécil! Detuve el tiempo por muy pocos segundos. Sin embargo, será suficiente para hacer estos. ¡Un segundo! ¿Por qué? ¡No! ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Eh? ¿Qué pasa?